La primera llamada de Sánchez se producía a las 9 de la mañana. Al Endakari Ingurcuyo le ha dicho que está dispuesto a completar las transferencias de competencias al País Vasco. Él ha reconocido la singularidad de Euskadi. 15 minutos después llamaba a Quintorra sobre quien hay discrepancias acerca de la conversación. La Generalitat dice que Sánchez quiere reunirse cuanto antes con él para abordar el conflicto catalán, mientras que Moncloa dice que sí quiere ese encuentro. Pero una vez que se ha investido y en el marco de una ronda con todas las autonomías, Sánchez va a estar hoy alrededor de dos horas y cuarto pegado al teléfono, a razón de 17 conversaciones de 15 minutos con cada presidente autonómico en orden de antigüedad de los estatutos. El último será ya esta tarde Alfonso Fernández Mañueco, que critica este formato. Pero desde luego lo que no queremos ser es la coartada, la excusa. Eh, para que hable con otros eh, presidentes de comunidades autónomas que parece que está más interesado. ¿no? ¿Y avanza sobre qué temas quiere hablar? financiación autonómica, el desarrollo de las infraestructuras pendientes y muy especialmente el corredor del noroeste, eh, la estrategia sobre la despoblación. De forma paralela a estas llamadas, se ha conocido que Pedro Sánchez quiere convocar la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado, que lleva sin producirse dos años. Su intención es que ese encuentro sirva para rebajar las tensiones territoriales.